Ante el cierre de iglesias en la laguna de Durango para reducir la movilidad y festejos, los sacerdotes pronuncian su tristeza debido a que durante este tiempo de contingencia se requiere de apoyo espiritual, además que el sostenimiento de las mismas se ha visto afectado ante la poca visita a los templos. Julio Carrillo Gausín, párroco de la Catedral de Guadalupe, indicó que los feligreses han tomado conciencia y tal vez por el temor a contagiarse de COVID, la asistencia a las parroquias durante estos meses había sido menor al 30%. Y le digo, son momentos muy difíciles, sobre todo para nosotros, sacerdotes. Estamos sufriendo igual que toda la gente, sobre todo en estos 15 días que se van a cerrar los templos. Pues no hay ingresos, hay que pagar los servicios, hay que pagar el personal que trabaja en la secretaría, hay que mantener los recintos limpios. Es decir, la vida económica, las salidas son las mismas. Pues yo pido a la gente, como siempre lo han hecho, que sean solidarios con nosotros, sacerdotes, apoyen a sus sacerdotes. Sin embargo, el también vicario de la diócesis de Gómez Palacio pidió piso parejo para todos, ya que como comunidad católica han acatado la instrucción de la autoridad. Sin embargo, señaló que se observa en las calles que la vida continúa como si nada estuviera pasando. Por lo demás, exhortó a la comunidad que quiera apoyarlos a llevar sus donativos a los despachos parroquiales de cualquier iglesia. Grisel Danguiano, Meo Noticias.